Era un 11 de marzo de 2012. Miles de hinchas se preparaban para vivir la fiesta del fútbol argentino. Esa fecha marcaba un nuevo enfrentamiento en el torneo clausura entre dos equipos emblemáticos: Boca Juniors, líder del campeonato y vigente campeón, e Independiente, que ocupaba la última posición en la tabla. La atmósfera estaba cargada de emoción en la Bombonera. El icónico estadio se preparaba para recibir este choque a las 19:10 horas. Boca Juniors llegaba al partido con una impresionante racha de 33 partidos invictos en el torneo local, bajo la dirección técnica de Julio César Falcioni, mientras que Independiente se encontraba en una situación complicada con Cristian Díaz como director técnico interino. El anterior entrenador, Ramón Díaz, había renunciado después de sufrir 4 derrotas en 4 partidos, en los que su equipo había recibido 7 goles y marcado solo uno. A pesar de las expectativas, los clásicos siempre traen sorpresas. El partido comenzó y las emociones no se hicieron esperar. Apenas a los 40 segundos de juego, Patricio Vidal capitalizó un error en la defensa y abrió el marcador. 9 minutos después, Osmar Ferreira, con un tiro libre impecable, amplió la ventaja para Independiente, pero Boca Juniors rápidamente descontó con un cabezazo de Roncaglia. El partido estaba sumamente disputado y en ese momento apareció la figura de la noche, el Tecla Farías, con un certero cabezazo que dejó sin opciones al arquero Orión. El marcador estaba 3-1 a favor de Independiente en tan solo 32 minutos del primer tiempo. ¿Sería ese el final? Por supuesto que no. El último 10, Juan Román Riquelme, estaba en la cancha y dispuesto a poner las cosas difíciles para el rojo. Antes del descanso, Román anotó para reducir la diferencia a 2-3 y al inicio del segundo tiempo envió un centro que permitió a Roncaglia empatar el partido. Todo igualado en la Bombonera, que explotaba de pasión al estar repleta de gente de las dos parcialidades, como en los viejos y buenos tiempos. La hinchada de Boca empujó a su equipo hasta que finalmente lograron dar vuelta al marcador con un gol de Pablo Ledesma. Sin embargo, a falta de un minuto para el final del encuentro, una vez más, el Tecla Ernesto Farías anotó igualando el marcador 4-4. Pero la historia no terminaría así. En los segundos finales, el Tecla aprovechó un contraataque para quedar mano a mano con el arquero y con gran habilidad marcó el gol de la victoria, llevándose los 3 puntos de la Bombonera. El partido fue un verdadero espectáculo, al estar lleno de emociones, giros inesperados y momentos de gran calidad deportiva. Sin lugar a dudas, quedará en la historia como uno de los partidos más inolvidables y emocionantes jamás disputados. ¿Y vos? ¿Qué opinas de este gran partido? Déjamelo saber en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para más contenido como este. Si te gustó, te invito a darle like para que más personas puedan ver el video. Gracias por ver. Chau, hasta la próxima.